¡La senpai mentalista! Buenos días. Hola, ¿comiste algo en el comedor? No he comido nada. Me regañaron por practicar magia durante las clases. Tarada. ¡Está cerca! Acabo de leer tu mente. ¿Qué? Estaba sintiendo lástima por mí porque perdí mi almuerzo, ¿no? No es así, solo quería que te alejaras. ¿Una mentalista? Es alguien que usa técnicas de psicología para adivinar lo que piensa el otro adversario, pero hace aparentar que todo es un suceso paranormal. Ahí vas otra vez con tus cosas raras. ¡Hablemos de los ojos! Para leer las emociones, lo más fácil es mirar los ojos. Si mira hacia arriba y a la derecha, es muy probable que estén imaginando algo audiovisual. En cambio, abajo y a la izquierda, indica que se está usando el tacto u otros sentidos para poder percibir cosas. ¡Muy bien! ¡Adivinar lo que piensas leyendo tu lenguaje corporal! ¿Podrá adivinar que no me interesa? ¡Ah! Me rindo. Solo apresúrate, ¿sí? ¡Ah! ¡Tiraste algo al pupitre! ¿Y eso qué? Lanzar algo a un pupitre es una señal que en verdad estás muy emperrado. No, con o sin pupitre es bastante obvio. No deberías tomarte tan literal las cosas. ¡Ah! ¡Apartaste la mirada! ¿Significa falta de confianza, introversión y dificultades para romper el cascarón? ¡Ya lo sé, ¿verdad? ¿Buscas pelea? Eres como un libro abierto para mí. ¡Soy asombrosa! Analizar el comportamiento no es tan complicado. Por ejemplo, ahora piensas que eres asombrosa por decirme todo esto, ¿verdad? ¡Te quemaré por brujo! ¿Por qué lo dijiste? Ahora piensas, ¿cómo rayos lo supo? Espera, no quería ponerte en ridículo. Quería enseñarte que los... Ahora mientes para protegerte a ti misma. ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Ahora quieres escapar porque no dejo de acertar. ¿Qué cara tan rara? De acuerdo, inténtalo ahora. ¿Piensas que siendo inexpresiva no podré leer tu mente? Esa es una señal de que tengo hambre. No hacía falta decirlo.